4 de mayo. En Bajos de Chila da inicio la campaña del partido Nueva Alianza, encabezado por el licenciado Jesús Irving Mendoza, quien presentó a su equipo de trabajo, además de informar sobre sus propuestas de campaña, donde señaló que continuará con los programas que han funcionado e incorporará otros más en materia de salud, educación y seguridad pública. Veamos. Mi programa de trabajo se basa en el beneficio social para la población. En mi gestión, la gente será la más beneficiada. Mi programa de prioridad a la salud, en donde lucharé por acondicionar el hospital de 30 camas, agregando un albergue para los familiares de los pacientes que llegan a ese lugar. Nos hemos comprometido con la mujer en la salud, porque un hogar que cuenta con una mujer saludable es un hogar que tiene estabilidad, que cuida a sus niños, que cuida a su marido, que le prepara lo mejor de ella. A esas mujeres hoy les ofrecemos en los estudios clínicos de salud que se realicen el 50% del reintegro del costo que tengan y, de ser de muy escasos recursos, el 100%. En educación gestionaré las becas para estudiantes. También promoveremos la creación de estancias infantiles como la que construimos en la Casa de la Cultura de Puerto Escondido y que hoy funciona. Apoyaré con programas reales a buzos y pescadores. En seguridad pública consolidaremos la ya existente y certificaremos a los elementos de seguridad. Llevaré a cabo un programa de creación de pequeñas empresas familiares mediante apoyo de créditos. Fortaleceremos la agricultura y la ganadería en un franco plan de trabajo para la compra de maquinaria y equipo, apoyando a los campesinos con productos a bajo costo y semillas en temporadas adecuadas. Pondremos especial atención en el turismo, consolidando los planos de las asociaciones de hoteles y restaurantes, todo ello con el afán de incrementar el número de turistas. También llevaré a cabo una gestión de mayor conectividad internacional con la llegada de otras líneas aéreas.